Bloom confirma que el ataque letal contra las infraestructuras de Londres se ha eliminado por fin de todos los sistemas CTOS. Todavía no se conocen las identidades de Día Cero, el grupo de hackers responsable de la ofensiva, pero nuestras fuentes confirman que DedSec detuvo el virus. Tras el ataque a Bagley de la semana pasada, miles de londinenses están ruteando sus Optic y desactivando la app CISEI reglamentaria. El SIRS ha lanzado una seria advertencia. La Policía Metropolitana intenta retomar su posición de fuerza en Londres bajo el liderazgo de su nueva subcomisaria Caitlin Lau. Lau afirma que no descansará hasta que el cuerpo haya recuperado su dignidad. De Vivienda de Kentish Town ha declarado su proyecto de vivienda pública como Zona Sin Kelly. Los organizadores afirman que se ven obligados a ocuparse de la seguridad debido a la dejadez de Albion en... Hamish Bolaji, antiguo ingeniero de Albion, ha destapado un nuevo escándalo, esta vez relacionado con un programa de robots antidisturbios secreto. Los ciudadanos continúan enviando pruebas del abuso de poder de Albion y de la corrupción del SIRS mediante la app de DedSec. Hay miles de fotos y grabaciones de audio y vídeo que parecen implicar... La entidad de la Dark Web, conocida como 404, está saliendo a la luz. Hoy ha publicado un bombazo periodístico, pruebas de una operación de blanqueo de capitales en las Islas Vírgenes Británicas. Los que vigilan de cerca a estas empresas han felicitado al grupo por enfrentarse al poder de una élite corporativa antaño intocable. Otro enfrentamiento con las unidades de Albion en apoyo de la llamada Resistencia DedSec. El grupo mantiene un llamativo silencio desde el ataque a Bagley, lo que lleva a muchos a preguntarse si DedSec ha vuelto a desaparecer.